1-1 en este inicio de partido. Error en la NEP por parte del jugador Polanco. 2-1 para Guatemala. Error en la net, 2-2. ¿No? 3-2 a favor de República Dominicana. Buen ataque de parte de Rubén Castellanos y Melanie Brenner, atenta en la net para poner, dar fin a este punto y sumar 3-3. Buena colocada adelante de Mari Polanco. 4-3 a favor de República Dominicana. Quinto partido para definir el juego. Fuera, bien dejada por parte de Rubén Castellanos. 4-4 empatado el score. El partido empatado 7-7 en el primer juego. Error en la net, sorprendida la jugada de Bronner. 8-7, República Dominicana arriba. Partido empatado a 8 puntos. Melanie Bronner al servicio. 8-8. Buen ataque de Rubén Castellanos, lo cual pone a Guatemala adelante 9-8. Error en el servicio, 9-9. Punto para República Dominicana, 10-9. No controló la pluma, 11-9, se van al descanso República Dominicana y Guatemala. Primer intervalo. Vemos las indicaciones que Luis Aracini está dando a su dirigida y Daniel Jumbres a Rubén Castellanos.
De igual manera, Tovar de la Mota y Danilo Cabrera están dándole sus indicaciones a Ángel Marines y Bernardi Polanco. Tomamos el juego 13-12 a favor de Guatemala.